En este video te quiero compartir 10 comidas o alimentos que estoy seguro te podrán ayudar a perder grasa más fácilmente. Y no porque comerlos elimine la grasa de tu cuerpo mágicamente. Entendamos que ningún alimento puede hacer esto. Más bien son comidas muy bien pensadas que te ayudarán a reducir el hambre y aumentar la saciedad, dándote muchos nutrientes y hasta proteínas sin demasiadas calorías. Son alimentos cuyo consumo yo mismo he puesto en práctica y me han hecho conseguir una gran definición sin sufrir en el proceso. Número 1. Empecemos hablando de mi comida favorita por ley para perder grasa, y este es el caldo de verduras con pechuga de pollo. Y si te preguntas por qué esta comida es perfecta para perder grasa, eso es porque tiene los 3 elementos centrales que te garantizan una comida super fit. Primero, verduras a montones. Segundo, fuente de proteína magra. Y tercero, caldo a base de agua. Además, puedes combinarlo con arroz o pasta, alimentos muy saciantes también que pueden saber súper ricos con el caldo. Esta comida sin duda puede ser muy interesante que la consideres, pero sí es importante que la guises adecuadamente para que tenga un delicioso sabor. Utiliza especias y ajo para esto. Segunda comida, batido de café con proteína. Amigos, este licuado es perfecto como desayuno para aquellos que no pasan mucha hambre en las mañanas y les gusta el café. Se los juro que es una combinación brutal. Yo lo que hago es combinar una taza de café, en mi caso uso expreso, un scoop de proteína de chocolate y 250 ml de leche alta en proteína, así como un montonal de hielos. El resultado, con suficientes hielos, hasta un litro de malteada sabor café que sabe súper rica y te aporta arriba de 35 gramos de proteína. Perfecto para comenzar mi día. Número 3. Frijolitos cocidos con salsa martajada. Esta comida ningún mexicano me va a negar que sabe increíble. Consiste en combinar frijolitos cocidos, obvio sin aceite, y ponerle salsa martajada, que sería salsa de tomate con chile y así. Por un lado, los frijoles son bastante nutritivos y saciantes, en especial si les pones bastante caldito. El caldo pues es a base de agua, por lo que puedes ignorar cualquier caloría de este. Y la salsita también es súper baja en calorías, y la combinación que te da es deliciosa y puedes saciar muchísimo. Es un perfecto complemento como caldo para tus comidas. Número 4. Pepino con chile y limón. Amigos, este combo, por más simple que parezca, puede hacer una diferencia increíble en tu dieta, en especial si eres alguien ansioso que necesita siempre estar picando algo de comida. Debemos entender que el pepino tiene apenas 12 calorías por cada 100 gramos. Esto significa que puedes prepararte un kilo de pepino picado con chile y limón y apenas si serán 120 calorías, equivalente como a 25 gramos de chocolate, que de 2 mordidas te lo acabas. Este snack es ideal si te vas a poner a ver una película y quieres estar masticando algo sin remordimiento. Ahora, ¿qué me dices de cuando tienes un antojo de papitas o algo así? Y mira, aquí la quinta recomendación es la carne seca. Estas bolsitas cada vez son más populares en tienditas de la esquina. Son snacks deliciosos que tienen arriba de 70% de proteína por bolsa, por lo que te estás nutriendo bastante al comerlas. Ideales si te falta proteína en tu dieta. Ojo, el único detalle es que sí es un snack muy caro, pero si te puedes dar el lujo de vez en cuando, adelante. Mucho mejor esto que unas papitas y una nieve que te costaría lo mismo. Y otra idea muy interesante de snack, o inclusive de complemento de desayuno, es el yogur griego con moras. Hay yogures griegos que hoy en día son casi pura proteína y tienen una increíble consistencia. Y si los combinas con moras, obtienes una comida bastante sabrosa y súper saciante. De verdad que uno se siente muy satisfecho después de comer yogur griego con moras. Ahora vayamos a ver un increíble postre. Y este sí estoy seguro que no te lo esperas. Yo lo descubrí de pura suerte experimentando hace un par de años. Pero es una joya de sabor y de calorías. Este consiste en la combinación de nieve baja en azúcar de chocolate y un brownie de 70 calorías. Si has probado esta nieve te darás cuenta que está bastante buena y tiene menos de la mitad de calorías que una nieve normal. Y pues el brownie así solo no es la gran cosa, pero créeme que si lo metes 10 segundos al microondas se te hace como un volcán de chocolate súper delicioso. Eso combínalo con unos 100 gramos de nieve y tienes un postre de menos de 140 calorías cuyo sabor es impresionante, te lo prometo. Número 8. Barritas de proteína Kirkland. Estas barritas las consigues en Costco por si tienes la chance de ir. Son barritas muy altas en proteína y fibra, cuestiones que hacen que sea una barrita hiper llenadora. Yo a veces cuando tengo mucha hambre las como y en serio que la calman de manera brutal. Sin duda comparándolas con barritas así normales tipo Kellogg's o de cacahuate, estas ayudan mucho más a llegar a nuestra proteína y a quitarnos el antojo de algo dulce. En cuanto a sabor, las de chocolate son muy buenas y las de cookie pues no tanto, pero aún así para lo nutritivas que son, creo que son minitas de oro. Número 9. Sandía con chile.
Amigos, este snack es para cuando el pepino con chile no es suficiente y necesitas algo súper dulce y delicioso que tampoco sea perjudicial para tu vida fitness. En este caso la sandía obvio no tiene las 12 calorías del pepino por cada 100 gramos, pero tiene 30 calorías, cantidad que sigue siendo mucho mejor comparada con gomitas o cualquier dulce que luego uno pica y pica y termina con 400 o 500 calorías extra. Puedes combinar la sandía y el pepino y con eso tienes un gran combo de calorías y de sabor. Y número 10, chicles sin calorías. Amigos, no tienen una idea de cuánto me han ayudado los chicles a sentir algo dulce en la boca que puedo masticar y masticar para reducir mis ganas de picar comida. Por lo que, aunque no se trata de un alimento como tal, creo que merece un lugar en esta lista, pues es ideal para cuando estás trabajando o estás aburrido, momentos donde uno nada más anda viendo qué comer. Y bueno amigos, obvio, estos alimentos son meramente estrategias posibles que pueden incorporar, pero es vital comprender primero que nada la ciencia detrás de la pérdida de grasa, del déficit calórico y todo esto para poder incorporarlos adecuadamente. Si necesitan saber más de esto, abajo les dejo algunos videos donde pueden profundizar sobre estos temas. Pues este video lo quise hacer muy simple y más como coloquial. Espero de corazón les haya gustado y puedan poner todo lo visto en práctica. De mi parte es todo y espero estén muy bien. ¡Nos vemos!